Esto es la guía del viajero de Atrápalo. Consejos básicos para viajar sin sobresaltos. Paso 1. Planeando el viaje. ¿Ya tienes claras las fechas y el destino que quieres visitar? La previsión siempre juega a tu favor. Lo ideal es preparar el viaje con 1 o 2 meses de antelación. Buscando alojamiento perfecto. Internet ofrece miles de plazas hoteleras, por lo que es difícil escoger. Aquí tienes algunas pautas para acertar. Por ejemplo, si vas a ir con tu mascota. ¿Esta es tu mascota? Bueno, pues busca aquellos hoteles que acepten animales de compañía. Además, hay países que permiten la entrada de determinadas especies y debes informarte del tipo de vacunas que exige cada destino que visitas. ¡Atrápalo! Esto es la guía del viajero de Atrápalo. Consejos básicos para viajar sin sobresaltos. Paso 2. ¿Cómo contratar? Comprar el billete de avión. ¿Vas a comprar? ¿Sí? ¿Estás lista? ¿Tienes dinero? Pues bien, piensa que comprar un billete de avión online no tiene mayor dificultad que escribir bien tu nombre, el DNI, el horario y el destino escogido. Aún así, te damos algunos consejos que debes tener en cuenta a la hora de comprar tu pasaje. Los billetes de avión son unipersonales y nominales. Ten a mano el nombre completo y el DNI de tus acompañantes en el momento de hacer las reservas. La gran mayoría de las compañías aéreas no admiten cambio de nombre del titular del billete. Llega el momento de la reserva del hotel. Estás emocionada. No viajas mucho, ¿verdad? Bueno, puedes contratar tu hotel directamente o lo puedes hacer con una agencia online o offline, que suelen tener pues precios más económicos, fundamentalmente porque tienen un mayor volumen de contratación. Pero cuando vayas a contratar, si por ejemplo no encuentras para tus fechas, amplía el número de días. Por ejemplo, cuando estás hablando de una reserva para 3 días, busca por 5, que a lo mejor te es más fácil. ¿Lo encuentras? Sí. ¡Atrápalo! Esto es la guía del viajero de Atrápalo. Consejos básicos para viajar sin sobresaltos. Paso 4. En el aeropuerto. Ha llegado el gran día. Te vas de viaje, pero ¿has comprobado la hora de salida de tu vuelo? ¿Sí? Tienes que estar 1 hora antes si es un vuelo nacional, 2 horas antes si es un vuelo europeo y 2 horas y media antes si es un vuelo internacional. Todo controlado. Perfecto. Uy, líquidos no. ¿Has pensado que solo puedes llevar pequeñas cantidades de líquidos que tienen que ir en pequeños frascos de 100 mililitros como máximo cada uno? ¿Ya has llegado? ¿Y tu maleta? Te han perdido las maletas. Bueno, es necesario que presentes una reclamación en el luggage claim del aeropuerto antes de salir por el control policial, porque después no te van a dejar entrar. Tienes que entregar las tarjetas de embarque y describir la maleta. ¡Atrápalo!